Reporteando con Jorge Carreras. Jorge, ¿cómo estamos? Muy buenos días, amigos. Se te ha extrañado. ¿Cómo vamos? Hola, hola, Sonia. Me da mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio. A mí también, yo también los he extrañado. También me da mucho gusto estar aquí de regreso y, bueno, platicar sobre todo lo que ha pasado, lo que se viene para este cierre de lo que va a ser precisamente la primera mitad del año, en donde hay mucha actividad deportiva y, por supuesto, por todos los frentes estamos tratando de estar ahí pendientes. Oye, ya no pudimos comentar y tenemos que comentar lo que pasó con el América, que yo todavía sigo sin superar, aunque ya salieron ahí también los del arbitraje a decir que no, que si fue penal, que no sé qué. Yo no se las compro, Jorge. Tú que siempre has sido tan objetivo, no seas como los demás que nada más por irle al América no tienen objetividad. Mira, no se trata tanto de objetividad. Yo te voy a ser muy honesto, la jugada de primera la vi y pues sí me parecía penal. Luego vi las primeras repeticiones y dije, Y luego por ahí me tocó ver una última repetición en donde me parece que sí hay una pequeña zancadilla sobre Israel Reyes. Pero más allá de eso, te voy a ser muy honesto, yo lo he platicado con mucha gente que le va a Cruz Azul, con mucha gente que le va a la América, y siendo honesta, siendo completamente sincero, la realidad es que sin Luis Ángel Malagón, América probablemente o casi seguramente no hubiera sido campeón, porque si no es por Luis Ángel Malagón, que atajó al menos 4 jugadas claras de gol, la verdad es que Cruz Azul se hubiera coronado campeón. Cruz Azul jugó bien, yo creo que sus aficionados se tienen que ir contentos con lo hecho en esta temporada, considerando que la temporada pasada terminaron en el lugar 16 de la tabla general, no calificaron, no estuvieron en ningún lado, y ahora llegaron a una final. Creo que si Cruz Azul refuerza con 1 o 2 jugadores, o 3 tal vez, en posiciones muy puntuales, puede ser un equipo que esté peleando allá en la parte alta. Horrible partido de la América, más allá de polémicas arbitrales o no, horrible partido, horrible liguilla. Creo que en general el equipo de André Jardiné dejó de jugar más o menos a partir de la derrota con Pumas, que lo platicábamos aquí, lo duro que les cayó, y luego encima de esa derrota terminan eliminados de CONCACAF. Entonces fueron muy pragmáticos y terminan invictos la liguilla, pero solamente anotando 4 goles y ganando 3 partidos en lo que fue la liguilla del fútbol mexicano. Se coronan mis campeones. Quedó un sabor así medio, al menos a mí como americanista, me quedó así como que dije, está bien ya, ¿no? Se dice como americanista honesto, un mal sabor, porque hay quienes les vale queso, o sea, no importa la forma, el asunto es llegar, y estaban festejando, híjole, como si hubieran dado el gran partido. Bueno, pero déjame decirte que algo que destaco es que justamente por el gane del América en esas circunstancias es que no se centraron a atacar al Cruz Azul como en otras ocasiones, que se llena de memes las redes sociales como un asunto de la Cruz Azulearon. En esta ocasión se centraron más al diálogo o a la discusión, de si fue o no fue penal. Sí te diré, Sonia, que como aficionado americanista es la primera vez real en la que siento caer el odio sobre el América tan fuerte, ¿sabes? Creo que todo el mundo veía tan real la posibilidad de que América fuera bicampeón, que por todos lados le fueran o no a Cruz Azul, por todos lados te llegaba el comentario de no, es que ojalá que no sean campeones, no, es que ojalá que les gane Cruz Azul, no, es que van a ver, no, es que Cruz Azul juega mejor, no, es que esto, no, es que aquello, o sea, fue un tema de un... Pero no, Jorge, mira, yo voy a hacer una aclaración, no es un asunto de hate, ni de odio, ni de mucho menos, es que realmente si nos cae gordo el América que gane en esas circunstancias y que ya sabemos cómo se las gastan los árbitros, que por cierto en las últimas horas fue tendencia que el árbitro que pitó ese partido se andaba comprando una camioneta. Mira, yo te voy a decir una cosa, así honestamente, nada más por pitar el puro partido, el Gato Ortiz se lleva limpios, y esto por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, como pago por ser árbitro de ese partido, se llevó más de 120,000 pesos. Sí, así. Pero eso no lo excusa. Al final del día, ir a pitar bajo esas circunstancias para que te paguen la nota, es como el futbolista que está ganando un montón, iba a decir un chingo, allá lo dije, y no hace nada.
O sea, al final del día eso no es una justificación, ¿estás de acuerdo? En este caso, Sonia, el tema de que si se compró, si no se compró. Mira, te voy a decir una cosa. Yo nada más va a ser la información porque está en tendencia en las redes sociales. Y yo aquí bien informada les paso al costo que el árbitro fue visto comprando su camionetón. El propio árbitro Marco Antonio Ortiz e incluso su familia reportaron que después del jueves empezaron a recibir a través de redes sociales, a través de varios lados, amenazas con respecto a que... Ahí sí estoy en contra, vuelvo y repito, me cae gordo el América, me cae gordo que gane en esas circunstancias, más no lo odio, más no les deseo el mal, ni a él ni al árbitro. Y creo que algo que tienen el común denominador de la mayoría de los otros equipos es pues, que pues, obviamente sabemos o la información que tenemos con respecto al América es que nos une, ¿no? El sentimiento nos une, es la frase. Yo te voy a decir una cosa, Sonia, y esto lo digo abiertamente, no por ninguna otra cosa, sino por algo que es real. No dejan de ser seres humanos. No, completamente. No seres humanos que se pueden equivocar, ¿no? A final de cuentas, creo que es una cosa muy rara la que pasa con Ortiz, porque el VAR lo manda a llamar, lo ve la jugada, y él por su propia decisión dice, me voy a quedar con el penal y voy a marcar penal y punto, y háganle como quieran, ¿no? Entonces, de alguna manera, que mucha gente decía, es que siempre le dejan que el VAR decida, bueno, pues aquí no lo hace, él decide que sí es penal y también lo criticamos porque es a favor del América, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte del fútbol. Habrá que ver qué pasa. A final de cuentas, la nueva temporada en un par de meses ya está iniciando y va a haber muchísimos cambios y muchas cosas que creo que van a ser emocionante la liga, ¿no? Oye, hablando también del asunto de que no se centraron a la cruzazulearon, o sea, como que no fue el ataque para el Cruz Azul como en otras ocasiones, también hay que destacar que esta temporada fue horrorosa para el Puebla. Sí, horror, tan mala que terminaron cambiando técnico, luego el último técnico que pusieron como interino también ya lo corrieron, ahora el nuevo entrenador es José Manuel El Chepo de la Torre, un viejo conocido, campeón como futbolista con el equipo poblano, un hombre que tenía rato que no dirigía un equipo del fútbol mexicano y que hoy regresa con la esperanza de darle al Puebla una identidad, una casta, una situación que sea diferente a lo que se ha vivido en los últimos meses, ¿no? Porque... ¿Cómo ves esta adquisición, Jorge? ¿Cómo ves esta adquisición? Yo he sentido a la afición contenta, te pregunto a ti que le sabes y que eres muy objetivo, ¿cómo ves esta adquisición? Mira, es un buen entrenador, Sonia, pero voy a ser muy honesto, si no le traen jugadores... Completamente de acuerdo. No va a poder hacer nada, ¿eh? Completamente de acuerdo, y si le traen unos y a mitad de temporada quieren deshacerse de él, porque ya sabes que dinero mata al perro, o como dicen por ahí, baila al perro, pues está terrible que podemos estar dando buenas noticias con respecto a la franja. ¿Cuándo comienza la siguiente temporada? ¿Tenemos fechas? Sí, para el próximo 5 de julio estará dando inicio y posteriormente 3 semanas después estará suspendiendo la liga para irse a jugar a la famosísima Leagues Cup de Estados Unidos. Perfecto. Oye, ¿ya no hay descenso o cómo se o qué noticias tenemos después de este resultado entre América y Cruz Azul? No se ha hecho oficial absolutamente nada porque la junta de dueños que estaba pautada para hace 2 semanas se ha venido postergando y se va a realizar hasta muy probablemente mediados del siguiente mes, mediados de junio. Ahí es donde de manera oficial se decidiría si es que en un momento dado regresa o no el ascenso y descenso al fútbol mexicano, aunque de acuerdo a las informaciones que se ha vertido extraoficialmente da la impresión de que el fútbol mexicano de momento eso no lo piensa cambiar, es decir, no va a permitir que nadie ascienda, no va a permitir que nadie descienda y seguirán los sistemas de la misma manera. Lo que sí se espera es que pueda haber varios cambios de dueños en franquicias, porque se ha venido hablando de algunos fondos de inversión que podrían estar interesados en participar en el fútbol mexicano para tener adquisición de equipos, ¿no?
Perfecto. Entonces, bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra en julio y vamos a ver cómo va o cómo viene, en este caso, Chepo de la Torre, que, insisto, tiene el apoyo de la afición. Ahora también necesitamos buenos jugadores en el equipo que sepan trabajar en equipo para mejores resultados. Y bueno, ya que estamos hablando de Puebla, rapidísimo, ¿qué está pasando con los Lobos Plateados de la UAP que no tienen vínculo con la UAP? Ya no entendí. Son noticias extraordinarias, me parece, Sonia, porque para lo que es originalmente el nido real o el lugar real donde se jugó por primera vez básquetbol en México, que es Puebla, regresará a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con los Lobos Plateados de la UAP. Sin embargo, aunque van a jugar en la universidad y van a tener el nombre de la UAP, la adquisición del equipo o la franquicia como tal, va a estar obviamente no ligada directamente con la universidad. El próximo 11 de julio será cuando estén arrancando como locales, cuando reciban al equipo de Dorados de Chihuahua, y serán parte de los 16 equipos ya que formarán la temporada 2024 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de nuestro país. ¿Sabes cuál es la mejor noticia de esto, Sonia? Es que al regresar estos Lobos de la UAP a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, o ser los primeros que vayan a jugar, te habrá oportunidad de que más adelante, tal vez en uno o dos años máximo, el equipo obligado por contrato tenga que hacer un equipo femenil para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, lo cual dará también oportunidad a grandes exponentes del básquetbol femenino que hay en Puebla de poder jugar en casa, porque hoy, por ejemplo, conozco a una, Ángel Fierro, que jugaba con la UPAEP, que acaba de firmar con las Halcones Rojas de Veracruz, con las Rojas de Veracruz, precisamente para irse a jugar profesional. Tal vez en uno o dos años haya posibilidades en Puebla de varias jugadoras que han estado ahí, que quieren jugar o seguir en Puebla, ¿no? Todavía tengo ese recoveco, no me está quedando muy claro. A ver, son los Lobos de la UAP, pero no pertenecen a la UAP. Entonces, ¿quién los dirige? ¿Quién los administra? ¿Cómo está el asunto? Bueno, lo que pasa es que a final de cuentas, aquí el tema es que la UAP, o sea, lo real es, la UAP no ha emitido comunicado acerca de la existencia del equipo. El que lo emite directamente es la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, dando a conocer su calendario para la temporada 2024 y da a conocer la existencia del equipo y que incluso jugará en la Arena UAP, que por cierto además es uno de los gimnasios mejor calificados. Ya jugó ahí la selección mexicana hace no mucho tiempo, de hecho, incluso con una mejor calificación que el propio gimnasio Miguel Hidalgo, donde jugaron los ya extintos Ángeles de Puebla, que estuvieron presentes hace cuatro temporadas ya, para lo que fue precisamente la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Vamos a ver qué pasa, pero te decía yo que este gimnasio ha formado parte de y casa de los Harlem Globetrotters, de la selección mexicana, y bueno, pues ahora será parte de esta UAP. Y en una oportunidad sería bueno saber si va a estar unida a la UAP o no, o sea, es decir, si la UAP la abraza el proyecto, porque los jugadores de la propia universidad pues tendrían de alguna manera un pase directo, o entre comillas, un acceso más o menos interesante para el profesionalismo, ¿no? Perfecto. Bueno, me quedó un poquito más claro, mi queridísimo Jorge, y de ahí rápidamente hablemos un poquito de los Pericos de Puebla, que también están haciendo ajustes, unos se van, otros llegan, ¿no? Oye, está bien feo. Bueno, está bien feo para el que se va, ¿no? Porque Elkin Alcalá la temporada pasada fue clave para el campeonato de Pericos de Puebla, pero en las últimas 5 salidas el cerrador falló, terminó cayendo el equipo poblano de fea manera, y eso hizo que la oficina de Pericos de Puebla tomara la decisión de hacer un cambio. Elkin Alcalá se va a los Charros de Jalisco, y el bateador Anthony García, de origen boricua, va a llegar con los Pericos de Puebla, que de por sí tienen una de las ofensivas más explosivas de toda la liga, es uno de los equipos que más batea en el circuito, y bueno, pues García, que ha conectado 40 home runs en sus 4 temporadas de experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol y ha impulsado más de 140 carreras, bueno, ahora será parte de los Pericos de Puebla. ¿Qué pasa con el tema del cerrador? Es que Pericos hace cuestión de menos de una semana anunciaron la llegada del relevista japonés Yushi Shiota. Este Shiota
puede jugarte como relevista intermedio o también puede ser cerrador. Y lo que espera Pericos entonces es que Siota tome el lugar de Elkin Alcalá y ahora Anthony García pues ocupe un lugar en el lineup de grandes bateadores que está teniendo Pericos de Puebla esta temporada. Oye, entonces Elkin Alcalá se va para los Charros de Jalisco, que justamente vencieron a los Pericos del Puebla. Exactamente, se va a los Charros y con esto García viene ahora para lo que son precisamente los Pericos de Puebla. Anthony García, así es. Perfecto, bueno, entonces ajustes, cambios y a ver si eso mejora la racha que está teniendo los Pericos de Puebla, que si bien no están en el hoyo, de todas maneras no es lo que estábamos esperando para esta temporada. No, definitivamente no, pero bueno, hoy tendrán oportunidad de resarcirse de alguna manera cuando tomen el terreno de juego para enfrentar en doble cartelera el día de hoy a la escuadra de Sultanes de Monterrey, precisamente allá en la Sultana del Norte. Hoy los Pericos de Puebla juegan de visita en Monterrey, doble cartelera, a ver cómo le va a la escuadra dirigida por Sergio Omar Gastiel, que como bien dices, no va mal, siguen terceros del standing de la zona sur con más de 20 victorias y están haciendo más o menos bien las cosas. Perfecto, mi queridísimo Jorge. Ya nada más para cerrar, platícame acerca de Checo Pérez, que también no está viendo la suya después de esa última carrera donde él pedía 2 años todavía para estar con Red Bull. Hasta mofa hicieron en redes sociales de esa exigencia del Checo Pérez después del resultado obtenido. Mira, el tema es que la verdad es que Red Bull no le fue bien el fin de semana, ni Checo ni Verstappen. Incluso empezaron otra vez los grandes rumores de que Max Verstappen podría irse a Mercedes para la siguiente temporada. Sin embargo, además, el tema del accidente que tuvo Checo Pérez le va a costar a Red Bull la hermosa cantidad de $3 millones para reacomodar, digámoslo así, y volver a armar el auto de la el monoplaza de Checo Pérez, en donde pues no le fue bien. A ver, tuvo un error, tuvo una desconcentración. Sabemos que con un piloto de esta categoría, el más leve pues vistazo mal te cae y te termina matando, ¿no? Y ahora lo que pasó, afortunadamente Checo salió bien porque el choque fue bastante duro. Pero bueno, pues son cosas que le pasan a los conductores de Fórmula 1, ¿no? Fuertes consecuencias ha traído y también un cargo ahí bastante importantísimo, $3 millones. Vamos a ver qué pasa con Checo Pérez. Yo sí he pensado muchas veces, cada vez que veo las carreras, mi queridísimo Jorge, de que hay mucho descuido en el caso del coche que siempre usa Checo. No sé, soy muy mal pensada, digan ustedes, pero yo siempre he pensado que lo dejan en segundo plazo y siempre se centran mucho en Verstappen. Es mi muy particular punto de vista. A lo mejor díganme que soy bien mal pensada, pero ojalá y no sea así y sean mucho, mucho, muy cuidadosos con Checo. Estamos muy honestos, Sonia, ya lo hemos hablado. En Fórmula 1 es muy claro cuando eres asiento 1 o asiento 2. Checo es asiento 2 y efectivamente su carro, en cuestión de mejoras, a veces pasa a segundo puesto. Normalmente al que más le ponen atención es al de Max Verstappen. Así que bueno, tampoco es como que te lo estés haciendo la idea. Y es algo que en Fórmula 1 es normal, natural y que siempre pasa con los asientos 1 y con los asientos 2. Veremos qué es lo que pasa porque Helmut Marko parece que está dispuesto a darle el contrato a Checo Pérez, pero lo que no se sabe es si sería por 1 o por los 2 años que exige el mexicano. Sí, también Christian Horner ha salido a declarar que es muy desafortunado lo que pasó en Mónaco y eso complicaría la renovación para estar con Red Bull mucho más tiempo. En fin, así las cosas, veremos una mejor racha, porque noté también algo de desaliento, la gente siempre apoyando en las redes sociales y ahora que pasó esto de Checo los noté como que en las malas no están, ¿eh? Lo que pasa es que también, o sea, efectivamente de repente la gente es muy convenenciera. Cuando estás arriba, siempre van a estar contigo. Cuando estás abajo, normalmente siempre se hacen a un ladito, ¿no? Así pasa. Oye, y hablando de carreras, por ahí creo que cerramos con la nota de Majo.
Sí, la verdad es que Majo, ya se va de la franja rosa o de las chicas de la franja femenil. Fíjate que a mí la verdad me da cosita que pase esto. Creo que Majo no había hecho un mal trabajo, estuvo de hecho a punto de conseguir el pase a la liguilla en lo que fue precisamente la temporada pasada. Y bueno, Majo López ahora ha decidido ella misma dar un paso al costado y ahora habrá que buscar también pues nueva directora técnica. Tras las bajas de Aisha Solórzano y de Andrea González, Majo se suma a las bajas que ya ha tenido la escuadra de la franja femenil y ahora pues en redes sociales están anunciando precisamente la baja. Veremos si, como te repito, pueden o no conseguir a un entrenador más o menos de forma interesante, ¿no? María José López, que dirigió 54 partidos al equipo de las fuerzas básicas y el primer equipo, y además como jugadora anotó 14 tantos en su etapa como profesional con la franja. Oye, y hablando del fútbol femenil, ¿qué pasó con el fútbol femenil? ¿Alguna nota interesante que se nos haya pasado en los días recientes? Pues mira, obviamente también este lunes hubo cierre de lo que fue precisamente la temporada de la Liga MX femenil con una final espectacular entre América y Monterrey. Lo que está haciendo el América, Sonia, a nivel femenil es algo digno de mencionar porque a pesar de que ha perdido tres de las cuatro finales, desde que llegó Ángel Villacampa, el español, América se ha metido a cuatro finales de manera consecutiva. Reitero, ha perdido tres, pero se ha metido a cuatro finales de manera consecutiva, esta última ante Rayadas de Monterrey, en un partido dramático y cardíaco hasta el final. El minuto 93 marcaron un penal a favor de Rayadas de Monterrey, en donde una Aurelita, sí, una de las mejores jugadoras del América, comete una imprudencia en el área, mete una mano y bueno, empatan el marcador, se van a penales y el drama de los penales fue algo verdaderamente de locura. Un muy buen partido, mucho mejor incluso que la final varonil, y bueno, felicidades a las Rayadas que se coronan por tercera ocasión en la Liga MX femenil. Oye, nada más para cerrar, Katy Martínez se va después de este resultado, se va del América. No es todavía seguro, aunque se habla de que las mismas Rayadas de Monterrey estarían buscando llevarse a la que hasta el momento es la máxima goleadora en la historia de la Liga MX femenil. Katy lleva en América, si no me equivoco, 3 años, ha conseguido buenos números en el tema ofensivo y ahora se habla de que llegaría al que, por cierto, y curiosamente es verdaderamente el equipo al que ella apoya. Katy es de Monterrey, nació en Monterrey y Katy Killer podría ir entonces al equipo de sus amores con las Rayadas de Monterrey. Estaría increíble para ella y bueno, estaremos dándole seguimiento ahora que regresemos después de la vacación, que habrá mucho más mundo de los deportes. Jorge, te agradezco profundamente que nos hayas dado todo este bagaje, todo este resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas respecto a los más importantes deportes que usted conoce. Gracias, Jorge. Al contrario, gracias a ustedes y por supuesto que pasen un excelente fin de semana para todos, excelentes vacaciones para todo el equipo y acá andaremos muy pendientes. Nos checamos el próximo 11 de junio. Cerramos la temporada número 6 también con Deporteando y mi queridísimo Jorge Carreras. Redes sociales. Sí, como no, estamos como Jorge-Carreras en Twitter, como Jorge-Carreras- en Instagram y como Jorge Carreras en Facebook. A la orden y pendientes. Ahí seguimos. 12:05, terminamos. Súbele a tu radio. Gracias por su compañía. Nos vamos a una pausa comercial y regresando el Tu Programas. Cerramos. Súbele a tu radio. Temporada 6. Muy pronto, si otra cosa no sucede, estamos de regreso con la temporada de verano y más adelantito, un par de meses, la temporada 7.